asumir formalmente las competencias es el propio Donald Trump que quiere imponer del Ejecutivo Nacional. Alerta al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestra constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo. The time for debate is done. The regime of former president Nicolas Maduro is illegitimate. His regime is morally bankrupt. It's economically incompetent, and it is profoundly corrupt. It is undemocratic to the core. Имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. А как вы знаете, была не одна попытка отстранить Николаса Мадуро от власти, в том числе путем его физической ликвидации. The EU fully supports the National Assembly as the democratically elected institutions whose powers need to be restored and respected. En política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido y no vamos a, en este momento, a proceder a romper relaciones o desconocer ese gobierno. El gobierno de Chile, al igual que el Grupo de Lima, y especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó. Ve bu konuda milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Ve şu anda yapılan da budur. Bunu doğru bulmamız mümkün değil. O Brasil também via Itamaraty acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. El gobierno de la República de Nicaragua expresa su indeclinable solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, presidido por su legítimo presidente Nicolás Maduro Moro.